El circo para nosotros fue verdaderamente todo un reto. Eso nos abrió las puertas a un universo de creatividad completamente diferente, en el que tuvimos que manejar nuevos códigos. Y digo esto porque ya no era solamente este escenario plano, también había, por supuesto, números de altura, incluso había que a veces diseñar arriba cómo hacerlo para que se viera bien, no solamente desde el punto de vista del espectador, sino también desde el punto de vista de los artistas que necesitaban verse ahí arriba. Podemos decir que en nuestra vida hubo un antes y después del circo. Bueno, pues también lo hubo en nuestra experiencia con el antes y después de la gira nacional, porque tuvimos que ir a muchísimos lugares, todos diferentes. Y lo más importante es que estos lugares tenían características idóneas para otro tipo de espectáculo, para deporte, para eventos multitudinarios de otras categorías, pero no para circo. Tanto desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista físico, verdaderamente fue muy difícil. Ahí tuvimos que enfrentar dificultades genéricas de todo tipo, eléctricas, de diferentes niveles, pisos de acceso, la lluvia, en fin, de muchísimas maneras. Tanto como para mi equipo como para mí, ha sido un gran reto que hemos asumido con responsabilidad. En lo personal me gustan los retos, porque es una forma más que tenemos nosotros los técnicos de desarrollarnos. Y esta tarea que se realiza en estos eventos es un reto. Si nos convocan, si nos llaman, bueno, estaríamos en la mayor disposición de continuar realizando esta tarea.